presidente del PRI, Pedro Joaquín Caldwell, criticó de nuevo la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de insistir en tener un presidente interino. Luego de participar en el encuentro legislativo cenecista con la próxima bancada priista, Caldwell dijo que la propuesta descalifica una elección transparente evaluada por las autoridades electorales. Nos parece absolutamente fuera de lugar. Es la descalificación de una elección democrática y transparente llevada a cabo bajo la supervisión de millones de ciudadanos y de instituciones electorales muy robustas como el IFE, reconocidas internacionalmente. Es la repetición del mismo delirio de hace 6 años de Andrés Manuel López Obrador, que planteó lo mismo. Así que vayámonos preparando, porque cuando pierda la elección del 2018, pues nuevamente va a pedir también una presidenta interina. Bueno, y Caldwell descalificó también las pruebas presentadas por el Movimiento Progresista para impugnar la elección ante las autoridades electorales. Dijo que los juicios solo pueden ganarse con evidencias sólidas. Los audios de Tabasqueño. Pues es como todo, es un montaje mediático. Ni siquiera dieron los nombres de los ciudadanos con el pretexto de proteger su identidad. Es como todo lo que ha venido sucediendo. Primero plantearon que el voto por voto. ¿Usted ha oído que lo vuelvan a mencionar? Una vez que se recontaron el 55% de las casillas y se confirmó la tendencia electoral, lo abandonaron. Todos los días que se les desvanecen por su propio peso sus acusaciones inverosímiles, inventan una nueva. Pero pues así no se ganan los juicios. Los juicios se ganan con aportación de pruebas y con alegatos consistentes y apegados a la verdad legal.